Pues la verdad es que nosotros estamos muy contentos de haber traído a nuestro equipo de El Salvador para tener este encuentro internacional, el primero para nuestra academia aquí en Guatemala. Nosotros como entidad estamos satisfechos por el resultado. El resultado, cuando lo menciono, no me refiero al marcador, me refiero al convivio, me refiero a los vínculos de amistad, el saber que pertenecemos todos a una misma institución, que estamos, bendito Dios, en varios países del mundo, y pues hoy Guatemala no es la excepción. Bueno, en el caso de El Salvador, nosotros iniciamos allá en el año 2012. Aquí hay chicos ya adolescentes que comenzaron cuando apenas eran unos niños. Y por eso es que ustedes ven que tienen un mejor dominio del balón. Obviamente acá en Guatemala el tiempo ha sido menor. Tenemos apenas desde el año 2020 y en eso la pandemia, así es que tuvimos que parar, y luego a partir de febrero de este año hemos reiniciado las actividades. Entonces todavía no tenemos un año completo acá en Guatemala, y se ve pues esa superioridad hasta cierto punto, pero es más que todo porque también hay una diferencia de edades entre los que vinieron a jugar de Salvador, que son sub-20, y jugamos contra la sub-18 de aquí de Guatemala. Sí, nosotros somos una institución que tiene sede en Lynchburg, Virginia, Estados Unidos. El nombre es Asociación de Alcances Deportivos para Centroamérica, como el nombre en español, pero somos Sports Outreach Institute, Instituto de Alcances Deportivos. Entonces, como tal, estamos presentes en países de África, en Asia, estamos aquí en Centroamérica, México, y estamos posteriormente, para primero Dios en enero, vamos a tener presencia también ya en Brasil, y estamos ya empezando a entrar a Croacia. Somos un ministerio cristiano realmente, y como tal, pues lo que hacemos es restaurar la esperanza y transformar la vida de niños y jóvenes a través de los deportes diversos, no solamente el fútbol. Sí, claro, miren, el mundo dice siempre mente sana en cuerpo sano, pero realmente no es así. Es cuerpo sano en mente sana, porque cuando nuestra mente está sana, entonces nosotros no padecemos de todas esas itis, colitis, gastritis. ¿Y por qué? Porque nuestro cuerpo es el resultado, lo que padece, de lo que mentalmente vivimos. Entonces, a través de la palabra de Dios, nosotros les inculcamos a ellos valores espirituales, no solamente morales, cívicos, sociales, sino también el componente espiritual, que es lo que usted mencionaba. Si no tenemos un cambio interior, además está todo lo demás que hagamos, porque la mentalidad no cambia. Cuando nosotros trabajamos duro, aquí hay mucho trabajo. Hemos estado escuchando cómo hablan los chicos y todo, entendemos eso porque venimos de ahí, pero sabemos que hay mucho trabajo, y creo que el equipo de acá, del Pastor Erazo como preparador técnico de ellos, también tenemos pues al profesor Ronnie, que está colaborando. Entonces, oiga la garabía, cómo se escuchan ellos al fondo, contentos. Entonces, una oportunidad para ellos que otros no tienen. Les invitamos a los que están viendo estos medios para que vengan aquí al estadio. Estamos martes y jueves a la 1:30 de la tarde, y los días sábados de las 8:30 de la mañana. Aquí estamos para recibirles. Aquí hay un buen equipo técnico que está a la espera de que ustedes puedan agregarse. Hoy tuvimos la oportunidad de entregarles uniformes nuevos a todos, están muy contentos. Tenemos patrocinio, como usted mencionó, ¿verdad?, de varias empresas, iglesias en los Estados Unidos, que nos hacen posible, con mucho esfuerzo también, pero lo estamos logrando. Poco a poco estamos alcanzando los objetivos. Pues la verdad, muy contento, porque gracias a Soy El Salvador, ¿verdad?, y a la organización que está en Estados Unidos, donde está la oficina central, tenemos la oportunidad de visitar Guatemala con los chicos. El mes anterior tuvimos la oportunidad de estar en Honduras también, y se siente muy agradable representar a nuestro país. Sabemos que somos una misma identidad, somos los mismos, pero dentro de la cancha se siente un orgullo porque estamos representando al país, El Salvador. Y obtener el resultado en Honduras positivo y acá en Guatemala también nos enorgullece como Soy El Salvador. Esta organización es muy, en general, ¿verdad?, apoyamos a muchos chicos. Como podemos ver acá, tenemos la oportunidad de visitar Guatemala. Allá en El Salvador también hay muchos niños que están becados. Pertenecer a Soy es un orgullo, porque más allá de que nos enseñan fútbol, nos enseñan acerca de Dios, nos enseñan valores para que fuera de la cancha también podamos ponerlos en práctica y ser mejores personas. Sí, invitar a todos los chicos de Guatemala, ¿verdad?, acá en Chiquimulía, que se pueden acercar acá al estadio, donde pueden ver, son unas instalaciones muy bonitas, donde pueden también compartir el fútbol. Y como les comentaba, ¿verdad?, no solo venimos a aprender fútbol, sino que también nos vienen a enseñar cosas sobre Dios, sobre la vida, para poder ser mejores personas, ya que sabemos que la juventud es un paso importante para nuestras vidas.